Momento de hablar de ciencia y tecnología en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a dedicar este espacio a hablar de algunas de las innovaciones que se llevaron las miradas en el Mobile World Congress de Barcelona. Y empezamos hablando de teléfonos móviles e inteligencia artificial. Eso fue lo que hizo la china Honor, que presentó su teléfono Magic 6 Pro, que cuenta con la función Honor Eye Control Car, que permite encender, apagar y mover un vehículo con el neto seguimiento o escaneo ocular. Sí, parece irreal, pero solo con mirar un botón en una pantalla, los usuarios transmiten la orden a los computadores instalados en el auto. Tenemos un proyecto simple y divertido que creamos para ver las capacidades de la tecnología del seguimiento ocular con inteligencia artificial en el teléfono. El uso real de esta tecnología es permitir otra forma de interacción entre los usuarios y el teléfono, que si no quieres tocar la pantalla por cualquier motivo, por ejemplo, por tener las manos sucias, entonces al mirar a la pantalla puedes interactuar de una manera nueva. Los responsables explican que no es una función que se esté desarrollando para el futuro de la conducción en automóviles, sino una prueba de lo que la tecnología de escaneo ocular puede darnos en el futuro. Continuamos ahora con la tecnología de pantallas plegables, que si bien no es nueva, sí ha tenido importantes desarrollos. Y en esta versión tenemos, por ejemplo, el que vemos en pantalla de la firma Motorola, que podría ser el precursor de una nueva generación de teléfonos móviles. Parece un teléfono ordinario visto desde afuera. Pero si sus manos están en completo uso, por ejemplo, cuando va de compras y trata de ver su lista de compras y tomar algo de la tienda y ponerlo en su carrito, es posible que su dispositivo se caiga. Lo que hace con este teléfono es adaptarlo a su muñeca y las manos quedan libres. Estamos en una época donde los wearables o dispositivos usables portables cada vez ofrecen más opciones. Y en esta ocasión Samsung nos trae un anillo que promete reemplazar a los relojes inteligentes o las pulseras inteligentes en cuestión de monitoreo de signos y constantes vitales. Estamos hablando del Galaxy Ring, que aún está en desarrollo, pero la firma espera tenerlo listo para mitad de 2024. Es un anillo que te puedes colocar en el dedo y que te va a monitorizar constantemente tus constantes vitales, tanto de día como de noche, para monitorizar pues, tanto tu estado durante el día como qué tal duermes por la noche y así poder sugerirte qué tipo de acciones podrías hacer para mejorar tu bienestar. Cambiamos de tema porque algo que se preguntan los fabricantes es qué vendrá cuando los teléfonos inteligentes queden obsoletos. Pues para la empresa Humane, la respuesta está en su AI Pin, un dispositivo portátil inteligente que se parece a una insignia. Funciona sin pantalla y emplea una interfaz de conversación que responde a comandos y gestos naturales. La tocas, le haces una pregunta y te responderá. El AI Pin es un nuevo tipo de computador donde solo le tengo que hablar y la inteligencia artificial busca lo que le pido. Les daré un ejemplo. ¿Cuál es la población de Barcelona? Entonces es, voy a ir a buscar la respuesta y todavía estoy presente. El AI Pin responde, la población de Barcelona es de aproximadamente 1.609 millones de personas. Cambiamos a otro producto y es que ya en el CES de este año en Las Vegas vimos un televisor con pantalla transparente. Pues aquí el protagonista de ese concepto es un computador que presentó Lenovo. Se trata del ThinkBook Transparent Display Laptop. Sin duda, un portátil futurista que tiene una pantalla de 17,3 pulgadas. Por ahora es un prototipo, pero la empresa apuesta a esta tecnología para futuras versiones. Estamos mostrando una prueba de concepto transparente. Es una pantalla que te permite interactuar con el mundo real en lugar de simplemente mirar las pantallas. Así que puedo traer objetos desde atrás. Lo emocionante es que ayuda a crear nuevas formas de uso. Y especialmente cuando piensas en la inteligencia artificial y las capacidades y cómo interactuamos con los dispositivos, esto está cambiando por completo. Y cerramos este espacio con el prototipo de un vehículo volador presentado por la compañía estadounidense Aleph. La particularidad es que el auto se eleva en vertical como un helicóptero, por lo que no requiere una pista de despegue o aterrizaje. Los desarrolladores esperan que el vehículo salga a la venta entre 2025 y 2026, y para conducirlo también se requerirá una licencia de pilotaje. Su costo se estima en unos $300,000. Es un auto volador como los de la ciencia ficción. El carro se puede manejar y vuela. Esto porque así se puede usar eficientemente, desplazarse eficazmente sin tráfico, pero también está la opción de conducir, porque la meta es no cambiar la infraestructura existente. Así llegamos al final de este espacio en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a ampliar todo nuestro contenido en la web, france24.com. Quédense con nosotros que hay más.